Hacer cine suele implicar toneladas de contramarchas y modificaciones, una situación que también alcanza al elenco. Por diferentes motivos es muy común que un intérprete deba ser reemplazado por otros antes, durante y hasta después del rodaje, modificaciones que terminan incidiendo en el producto final. Hoy recordaremos 10 películas que debieron cambiar de actores a último momento. Número 10. La trilogía del Señor de los Anillos siempre será uno de los grandes acontecimientos cinematográficos. Buena parte del mérito reside en los personajes, entre ellos, Aragorn, el guerrero que se convierte en el rey de la Tierra Media. Viggo Mortensen lo inmortalizó en la pantalla, pero eso casi no ocurría. Originalmente, el director Peter Jackson le dio el papel a Stuart Townsend, un ascendente actor irlandés que empezaba a incursionar en Hollywood. Sería un rol exigente, por lo que entrenó y ensayó durante 2 meses. También fue forjando una buena relación con sus compañeros del reparto, pero cuando llegó el primer día de rodaje, Townsend fue despedido por el director, con el aval de los ejecutivos de New Line Cinema. El actor estaba desconcertado y furioso y aseguró que no fue indemnizado. Según Jackson, no se había preparado lo suficiente y la composición de Aragorn le generaba dudas y nervios debido a su juventud. Mortensen estaba disponible y tuvo 2 días para prepararse, y sobre todo tenía una edad más acorde con el papel que lo consagró como una estrella. Por su parte, Townsend hizo una carrera más bien discreta. En 2010 pudo tener una revancha componiendo a Fandral en la primera película de Thor, pero quedó afuera por diferencias creativas. La suerte con las superproducciones exitosas no está de su lado. Número 9. Peter Jackson volvería a cambiar de actor para una de sus películas, en este caso el drama fantástico The Lovely Bones. La historia se centra en Susie Salmon, una joven que es asesinada y su alma queda en un limbo. Para hacer de Jack, el padre de la desafortunada joven, el director contrató a Ryan Gosling. Aunque era demasiado joven para el papel, ambos pensaron que podrían hacerlo funcionar. El actor se dejó la barba y aumentó 27 kilos. Durante la preproducción casi no pudo hablar con Jackson, que estaba ocupado con los aspectos técnicos, pero supuso que todo iba bien. Faltando 2 días para el inicio del rodaje, Gosling se presentó ante el director, que ahora le pudo prestar más atención. Ambos comprendieron que los intentos por parecer de mayor edad habían fracasado. De común acuerdo, el astro quedó fuera de la película. En vez de amargarse, eligió ponerle humor a la situación y dijo: "Me quedé desempleado y gordo". Al final, Jack fue encarnado por Mark Wahlberg, más convincente como padre de la víctima. No hizo demasiada diferencia. The Lovely Bones tuvo críticas dispares y una taquilla por debajo de las expectativas. Gosling nunca le guardó rencor a Jackson y siguió adelante con su notable carrera. Número 8. ¿Puede un hombre enamorarse de su sistema operativo? En el drama romántico Her parece que sí. Aunque solo se escucharía su voz durante todo el film, el director Spike Jonze precisaba de una gran actriz para darle credibilidad a Samantha. Creyó encontrarla en Samantha Morton, actriz inglesa 2 veces nominada al Oscar y habitual en películas de diferentes presupuestos. Ella estuvo en el set comunicándose dentro de una cabina equipada. Para lograr un desempeño más convincente, evitó tener contacto personal con el protagonista, interpretado por Joaquín Phoenix. Jonze estaba contento con la labor de Morton, pero cuando llegó la postproducción, descubrió que todo lo que había pensado no funcionaba. Entonces, debió prescindir de sus diálogos y acudió a Scarlett Johansson, que sí traía consigo la calidez indispensable para Samantha. Este cambio no fue un detalle menor. Jonze trabajó 4 meses con Johansson y filmó nuevas escenas. Her fue un éxito. Le valió a Jonze un Oscar al mejor guión original y no perjudicó su relación con Samantha Morton. Ella quedó acreditada como productora asociada y él espera volver a trabajar juntos en otro proyecto, aunque más adecuado a la actriz. Número 7. No hay dudas de que Alien es una de las películas más aterradoras de la historia. Además de la dirección de Ridley Scott, los diseños del artista H.R. Giger y el clima opresivo, cautivó por un elenco que hacía creíbles a sus personajes. Uno de los más importantes era Kane, el tripulante que da a luz al monstruo del título. Scott le dio el rol de Kane al británico John Finch. Era uno de los más experimentados del reparto, ya que venía de trabajar a las órdenes de Alfred Hitchcock y Roman Polanski. Todo parecía en orden y hasta apareció en las primeras fotografías promocionales, pero luego de 3 días de rodaje, Finch tuvo un ataque bronquial, presumiblemente debido al abundante humo usado en el set. Fue llevado a cuidados intensivos y debió tomarse 2 semanas. Scott lo reemplazó por John Hurt, un ascendente actor inglés que había sido su primera opción para Kane. Esta vez no hubo inconvenientes y le sirvió a Hurt para empezar a consolidarse como figura de renombre. Alien devino saga y volvió a tener un contratiempo similar. En Aliens, la segunda parte, James Remar iba a componer al cabo Dwayne Hicks, pero a las 2 semanas de rodaje fue despedido luego de ser arrestado por posesión de drogas. Michael Biehn tomó su lugar. Al parecer, los problemas con el elenco son más inesperados que los ataques del monstruo. Número 6. Apocalypse Now es un clásico del cine. Igual de clásica se volvió su caótica filmación. Entre los miles de problemas que afrontó Francis Ford Coppola, uno pasó por el cambio de actor para el protagonista, el capitán Benjamin Willard. Después de considerar estrellas de la época, Coppola eligió a Harvey Keitel. Parecía indicado. Venía de destacarse en las primeras películas
películas de Martin Scorsese y había formado parte del cuerpo de Marines, pero a las pocas semanas del rodaje, el director comprendió que no era la elección adecuada. Weller debía ser introspectivo, callado, un individuo que reacciona en situaciones límites. Por el contrario, Keitel poseía una presencia fuerte y dura, y se mostraba demasiado activo. Apenado pero comprometido con el proyecto, Coppola lo despidió. Keitel se sintió decepcionado, pero nunca dejó de hacer una gran carrera. El papel de Willard quedó en manos de Martin Sheen. Venía de lucirse en el thriller Badlands y aceptó el nuevo desafío hasta que la presión constante le provocó un infarto. Debió retirarse 6 semanas y en algunas tomas de espalda fue reemplazado por su hermano, Joe Esteves. La mejor prueba de que Apocalypse Now no era sobre la guerra de Vietnam. Parafraseando Coppola, Apocalypse Now fue Vietnam. Número 5. Si se trata de rodajes problemáticos, Fitzcarraldo encabeza la lista. En este film, el director Werner Herzog se propuso contar la historia del irlandés que quiso construir una ópera en medio de la selva amazónica. Para interpretar al protagonista, el director se fijó en el veterano estadounidense Jason Roberts. Mick Jagger se sumó para componer a Wilbur, su asistente. Filmar en la jungla fue muy duro. El director estaba habituado a luchar contra la naturaleza, pero Roberts no. Pronto enfermó de disentería. Por consejo de sus doctores, renunció para seguir en su tratamiento. Como consecuencia, el cronograma de rodaje se retrasó. Esto perjudicó a Jagger, que debió abandonar el proyecto por su compromiso con los Rolling Stones. Herzog solucionó rápido ambos imprevistos. El papel del asistente fue suprimido, mientras que para el protagónico acudió a un viejo conocido suyo, Klaus Kinski. Fitzcarraldo pudo ser terminada y hoy es uno de los mejores exponentes de la dupla Herzog-Kinski. Número 4. David Fincher es uno de los cineastas más talentosos y perfeccionistas, pero ni su rigurosidad extrema lo salva de los imprevistos del elenco. A comienzos de 2001 comenzó a filmar el thriller Panic Room, sobre una mujer y su hija encerradas en el cuarto del título, a merced de 3 ladrones que irrumpieron en su departamento. Para interpretar a Meg, la madre llamó a Nicole Kidman. Venía de consagrarse como estrella gracias a una seguidilla de éxitos y estaba entusiasmada con el rol. Pero a los 18 días de comenzado el rodaje, se resintió de una fractura en la rodilla que traía de Moulin Rouge. Debido a la imposibilidad de retrasar la producción, Kidman debió retirarse. Sin perder el tiempo, Fincher acudió a Jodie Foster. La actriz 2 veces ganadora del Oscar aceptó y dispuso de 9 días para prepararse. Pero había una cuestión. Estaba embarazada. Pudo seguir trabajando gracias a un cambio de vestuario que disimulaba su panza creciente. Y también contó con una doble de riesgo. No fue el único cambio de actriz. La hija iba a ser interpretada por Hayden Panettiere. Pero Fincher no estaba convencido con su desempeño y la reemplazó por Kristen Stewart, en su primer papel importante. La química entre ella y Foster fue una de las claves del éxito de Panic Room. Número 3. Décadas después de Alien, Ridley Scott debió volver a cambiar de actor, pero por un motivo diferente. En mayo de 2017 comenzó a rodar Todo el dinero del mundo. Se basaba en la historia de John Paul Getty, el multimillonario que se negó a pagar el rescate de su nieto secuestrado en Italia. Para este rol acudió a Kevin Spacey, que si bien no era un anciano, debió ser sometido a un abundante maquillaje. La película quedó terminada a mediados de aquel año y enseguida se difundió un tráiler con Spacey caracterizado. Pero en la misma época surgieron las primeras denuncias contra el actor por acoso sexual, lo que provocó su marginación de Hollywood. Apenas se enteró, Scott supo que la película quedaría manchada y podría no estrenarse. En una hora decidió borrar a Spacey y llamó a Christopher Plummer, que había sido su primer candidato. El director dispuso de $10 millones y 9 días para rodar de nuevo las 22 escenas que involucran a Getty. Advirtió que Plummer le aportaba más encanto y peligrosidad al personaje, a diferencia de la frialdad que transmitía Spacey. Solo quedaba 1 mes para el estreno, pero Scott y su equipo llegaron a tiempo. Todo el dinero del mundo no significó un gran éxito, pero Plummer obtuvo una nominación al Oscar, un reconocimiento a su actuación y una condena a Spacey. Número 2. Estrenada en el año 2000, X-Men no solo dio pie a una saga taquillera, impulsó las adaptaciones de superhéroes de Marvel Comics. Entre los mutantes justicieros, ninguno sobresalió como Logan, mejor conocido como Wolverine, un individuo parco provisto de garras poderosas, esqueleto de adamantio y capacidad de regenerarse ante el más mínimo rasguño. El director Bryan Singer le ofreció el papel a Russell Crowe, que lo rechazó. Probó con otros actores hasta que dio con Dougray Scott. Oriundo de Escocia, venía participando en producciones de Hollywood y tenía mucho potencial. De hecho, poco después de su anuncio como Wolverine, Tom Cruise lo contrató para ser el villano de Misión Imposible 2. En base a los calendarios de rodaje, Scott podría trabajar en aquella película y enseguida partir al set de X-Men. El plan no salió como esperaba. El rodaje de Misión Imposible 2 se atrasó y surgieron tensiones entre el equipo técnico al punto de que algunos renunciaron. Para peor, Scott se lesionó el hombro filmando una pelea. En tanto, la producción de X-Men estaba en marcha y era evidente que no podrían contar con el actor. Ante este imprevisto, Singer y los productores salieron a buscar un reemplazo. La solución vino por el lado de Hugh Jackman, un actor australiano con sobrada experiencia en teatro y nula en el cine. Pero había sido recomendado por Crowe y su audición le encantó a todos. X-Men fue un éxito total y
catapultó a Jackman. Si bien continuó interpretando a Wolverine en más películas, pudo despegarse del papel y engalanó más éxitos que lo convirtieron en una estrella. Scott alabó su desempeño como el Osco mutante y no permanece apenado por la oportunidad perdida, aunque culpó a Tom Cruise por no dejarlo ir. Número 1. De todos los casos de películas que debieron cambiar de actor, ninguno se volvió tan paradigmático como el de Volver al Futuro. El director Robert Zemeckis sabía que la clave sería quién le daría vida a Marty McFly, el adolescente que viaja al pasado y se reencuentra con quienes serán sus padres. Su primera elección parecía la indicada, Michael J. Fox. Tenía la frescura para apoderarse del papel, pero estaba comprometido con la sitcom Family Ties, donde no paraba de lucirse. Resignado, Zemeckis y su equipo organizaron un casting. Se presentaron miles de jóvenes, incluyendo las futuras estrellas Johnny Depp, John Cusack y Ben Stiller. El elegido fue Eric Stoltz. Comenzó su carrera participando en diferentes producciones y venía de liderar el elenco de Máscara, un drama donde luce abundante maquillaje. Cuando la filmación comenzó, también comenzaron los problemas. Zemeckis buscaba humor y encanto, pero Stoltz actuaba como si estuviera en una tragedia. Incluso pretendía usar el método. Le pedía a todos en el set que lo llamaran Marty. Lia Thompson, que interpretaba a Lorraine, era amiga del protagonista y años después lo justificó diciendo que los actores de aquella época querían emular a Robert De Niro y a Al Pacino. Stoltz no era Marty, por lo que Zemeckis tomó una decisión drástica. Despidió al actor y acudió a Fox. Fascinado por el guión, aceptó protagonizarlo y no le importó trabajar en Family Ties durante el día y en Volver al Futuro por las noches y días libres. Fue preciso rodar de nuevo las escenas de Marty, pero ahora no quedaban dudas de que habían encontrado al intérprete definitivo. El fenómeno que generó y sigue generando Volver al Futuro es ya conocido. Gracias a Michael J. Fox, Marty McFly es uno de los personajes más icónicos del cine y de la cultura popular. Un ejemplo notable de cómo un actor puede modificar una película. Y eso fue todo por hoy, amigos. No se olviden de dejar su like ahí abajo y suscribirse a Zep Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.